Hello. Hello, 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 chiquillos. How are you? Hello, good Vamos. evening. Good evening. ¿Cómo estamos? Ready. Ready. So I like that attitude. Yeah, today you're going to work a lot. Y van a trabajar bastante. Y van a trabajar bastante, se lo juro. Ok, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal su día? Ay, no me quieren hablar. How was your day, guys? ¿Qué tal su día? It was amazing. Good? Okay, guys, bien. Bueno, no me quieren hablar. Lo voy a hacer hablar yo. Okay, guys, please start turning on your camera. Gracias a los que ya le encendieron, los demás. Estoy esperando las cámaras. Chicos, information, general information before I start the class. La voy a volver a repetir al final, pero para comenzar la clase. Mañana tenemos clases en horario normal. Mañana hay clase. El viernes, ustedes ya saben que no tienen clases. Los viernes no vamos a tener nunca clases. Pero hay gente que imagino se quiere agarrar al asueto desde mañana, pero mañana no, mañana tienen clase con su teacher favorita, ¿ok? So mañana quiero a todo el mundo en clases, ¿all right? Y aviso número dos, ya Mañana es revisé todo el... asueto. No, mañana no es asueto, mañana tienen clase, mañana el que no venga a clase, por Dios santo, que el siguiente semana lo pongo en un examen. Ok, chicos, y segundo aviso. Es que ya revisé el 50% de tareas. Algunos, bueno, los que me la mandaron tempranito ya se los contesté. Creo que hablé con Hazel y creo que hablé con Roberto, ¿verdad? Creo que hablé bastante con Roberto Carlos. Sí. Regarding, sorry, estaba en el gimnasio, por eso no pude seguir contestando, but I check it. We will talk later. So, yes. Sin embargo, chicos, como si me estoy deteniendo a darle feedback, creo que yo todos les pueden decir, entonces, por eso no he revisado. Okay, so van a recibir el feedback, pero pueden recibirlo hasta la madrugada, pero lo reciben, ¿ok? Para que no piensen que los ignoran. All right, guys, perfect. So, it's time already, so I'm going to start sharing the screen with you so we can work on the platform. Today, we start the section number two, which is pretty awesome because we will have some things regarding new vocabulary. So, can you see the platform, the presentation? Yes. Perfect. So, guys, today we start section number two or unit number two. And during this section, we will be seeing a lot of houses and vocabulary. Esta es más que todo de puro vocabulario. Así que nos tenemos que preparar con vocab, okay? So, we will start right now with the house parts and apartment parts. I'm not going to be doing like, okay, repeat after me. No. I'm going to give an explanation. And if you have any question, raise your hand and let me know. So, we have here house and apartment. We know that there are differences. First question for you. What are some things that are in an apartment and also in a house? ¿Cuáles son cosas que tenemos tanto en el apartamento como en la casa? Beds, bathrooms, Tables, living room, living room, kitchen, kitchen, bathroom, bathroom, bridge, good, closet, good, living room, window. good, guys. Now I have another question. What is something that are, well, I'm going to do the opposite. What are things that we don't have in both places? ¿Cuáles son cosas que no tenemos en los dos lugares? Que no tenemos, por ejemplo, que las tenemos en la casa y no en el apartamento, o vice versa, o viceversa. The Garage, yard. starring, Yard. elevator, Elevator. y What else? lobby, yard teacher, Yes. What else? lobby, Lobby, important. Imagínense, ustedes tienen recepción en su casa. Reception no. door, right? So yeah, lobby.
So guys, those are things that we will be talking today. So in the house, we have a yard, a living room, dining room, a kitchen, laundry room. We have the stairs. On the second floor, we have most of the times the bedrooms, the closet, hall, stairs, bathrooms. Also in the houses, we have a garage and the yard. ¿Tenemos dudas con el vocabulario de la casa? No? Okay. And we have an apartment. The apartment has basically the same things. The only difference, I would say, is that the apartment has an elevator and a lobby. El apartamento tiene un elevador y un lobby, ¿verdad? La recepción, cuando ustedes llegan, ah, voy para el piso tal, al apartamento de tal persona. Creo que lo más cercano que podemos tener en una casa de eso es un puesto de vigilancia. Que es como, ¿para qué casa va? A tal casa. But we don't have a reception, right? A lobby. So, chicos, ¿tenemos dudas con este vocabulario? Porque no me hicieron así ahora. Siempre me hacen así. Clear? Yeah, thank you. Entonces, por favor, tómenle captura a este porque lo van a usar para la activity que hacemos en un ratito. Let me know when you already have the screenshot, please. Done? Done? ¿Listos? Okay. That is the first topic. Ya ven que nosotros hacemos los temas rápidos. Ustedes entienden bien rápido, chiquillos. Me gusta, me gusta. Me ponen atención a la teacher. Okay, we will have this for tomorrow. And let's go with the vocabulary furniture. What is furniture? Furniture are the articles that we have inside of our homes. Son los artículos que tenemos adentro de nuestra casa. And here we have some of them. We have armchairs, stove, table, coffee table, bookcase, dresser, chairs, microwave, oven, curtains, pictures, clock, bed, desk, lamps, refrigerator, mirror, rug, sofa, and television. Son todos los que podemos observar acá. ¿Tenemos dudas con alguno? Nada. Are you sure? Carlos, tell me. With which one? Tell me. Sí, solo una duda. Armchairs and sofa is different. Sofa is different. Sofa is the entire. It's the one for three or four people. El armchair son esos sillones que tienen los son reposables del brazo. Que son individuales, so, como los reclinables. El individual. Individual, yes, literally. So basically, yeah, those are individual, I would say. So basically it's like that, right? Any other question? No, no tenemos preguntas, seguros. Todos se comprenden, hay unos que pueden tener doble idea. No, yo solo quería saber la pronunciación del microondas. Microwave oven. Well, I would say microwave. Never mind, maybe say microondas. Microwave. Thank you, teacher. You're welcome. Hazel, tell me. En el caso de percheros o en ese tipo de muebles. Ok, eso es lo que vamos a hacer en un ratito. Ese tipo de preguntas. Yes. Sí me gusta. Now, any other question? No? Good? Good. Ok. So, guys, vamos a la pregunta que acaba de tener Hazel. Hazel me dice, teacher, pero ¿y esto cómo se dirá? Hay algunos que ustedes saben que necesitamos saber y no están acá. Por ejemplo, ¿cuáles me pueden decir que no están aquí, pero que sí los vemos adentro de nuestra casa? Closet. Closet, okay. Una cafetera. Cafetería. Un estante. Una lavadora, una washing machine. Zapatera. Un equipo de sonido. Una zapatera, mesa un equipo de sonido. TV. Una mesa de noche. Una mesa de noche. TV. Computadora. Computer. Ok.
ven que hay bastantes que no están aquí, pero que a nosotros nos interesa saber, ver. Yeah. Entonces, ustedes como son súper proactivos, vamos a hacer eso en este momento. When we are describing guys, things in our house, we mostly say these phrases. We say, ponga la atención en el chat de Zoom. We say, in my apartment, I have... In my house, there is a... In my room, there are... In my kitchen, I have... And you start describing, right? In my apartment, I have... For example, in my apartment, I have a bathroom, I have an oven, I have a refrigerator, blah, 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 blah. In my house, there is a garage. En mi casa hay un garage. In my room, there are a lot of things. For example, I have a bed, I have, oh my gosh, me dio cómo se dice esta cosita, el tocador, permítame. Que el tocador ya le dicen de una manera super fancy, que ya no le dicen tocador, sino que le dicen, no me acuerdo. Be something. Ok, tengo un tocador, en mi cuarto tengo una lámpara, tengo un ventilador, bla, 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 bla. So, eso es como describimos. Ahora, les voy a preguntar. Cuando ustedes han visto alguna serie o algo icónica, ¿ustedes se recuerdan de la casa o si ven la imagen de la casa, se acuerdan? Que ustedes dicen, esta casa es de tal película. O esta, este room. For example, ¿de cuál sos? ¿Se acordarán? La de los Simpsons. Ajá. De los Simpsons, ok. So, if I show you guys, permítanme. Ya no le estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Ok, permítanme. Voy a hacerlo en Word para hacer... Bueno, olvídalo, lo vamos a descargar. Oh, a mí me abruma la tecnología. Permítanme. Ya somos dos. A mí me abruman. Miren, ustedes creen que yo soy bichita, pero yo ya no doy. Se lo juro. Ok. Oh my gosh. It's not working. It is working? Yeah, it's working. Just give me one second. I want to see if this one works. Ok. Perfect. Bien. Entonces, si yo vengo y les enseño esta casa. Which one is it? ¿Cuál es? This house. From who is it? ¿De quién es esta casa? Bob Esponja. ¿Cómo se le dice en inglés a Bob Esponja? ¿Ayer lo vieron? Bob Esponja. SpongeBob. Good. I like it. So guys. What is this part from the house? ¿Cuál es esta parte de la casa? Bedroom. Bathroom, okay. Bathroom. And this one? Room. Bedroom. Bedroom. Okay. ¿Cuál es este? ¿Cuáles son estas? Playroom? No, ¿estas qué son? Las que están aquí, que suben y bajan. ¿Qué se llamaba? Les dije que tuvieran el escritorio. ¿Qué pasó? Stairs, good. ¿Esta cuál será? Kitchen. Kitchen. Y este yo le llamaría un gym. Creo que está fighting. I think he's fighting. He's doing exercise. So, chicos, ustedes rapidito identificaron que esa es una casa, ¿verdad? Que ustedes conocen. ¿Y ustedes reconocen todos los artículos que hay dentro de la casa o no los reconocemos todos en inglés? Tenemos dudas, creería yo, de algunos, ¿verdad? Tobogán. Ya, tobogán, ok. So, chicos, vamos a hacer una activity in this moment. Vamos a irnos a breakout rooms durante 10 minutos y les voy a dar diferentes casas, apartamentos o partes de la casa de alguna serie o película icónica. Y ustedes me van a hacer una full description de todo lo que vean en esa casa. Si ustedes ven papel higiénico, me van a poner papel higiénico. ¿Ok? Y teacher, pero es que miren, no sabemos cómo se dicen. ¿Ya tienen en la mano Cambridge Dictionary? Yes. Entonces hoy vamos a trabajar el autodinamismo y ser autodidacta. Ustedes mismos van a buscar todas esas traductions. ¿Ok? So you will make a full description of it. ¿Se comprende?
¿Se comprende la activity? Yes. Yes, teacher. Good. Entonces, los voy a poner ahorita en rooms. Permítanme. It's okay. Voy a hacer los rooms en este momento. Vamos y ahorita les pongo adentro del room, le voy a poner su casa, ¿ok? Let's go, guys. Oh, ya vine, ahorita se los pongo. Okay, guys. So, for yours is going to be this one. ¿Me pueden hacer saber cuándo la puedan ver, porfi? There you go. I don't know if you can see it already. En el chat de Zoom está. ¿Ya les cayó? ¿Chicos? Sí, ahorita va a caer, se va cargando. Carga. Sí. Okay. Ah, es, ¿de qué? ¿De cuál es? Big Bang Theory. Amazing. Ok, guys, so vamos a trabajar con esa, preparémonos, ¿sí? Hay que describir todo lo que... Todo lo que encuentren. Everything. Ok. Keep working, guys. Okay. Hello, hello. Hello, teacher. Hello. Hello, teacher. Acá les pongo su casa. No sé si ya les cayó, me avisan. Ya tienen la opción de ustedes compartir pantalla también acá. You can do it if you want. So you, all of you can see it. ¿Ya les cayó la casa? No, teacher. Al chat de Zoom. Sí, ya, teacher. Ok, sí, ya. Ok, ¿de quién es esa casa? Barbie. Ahorita la vamos a ver. Yeah, Barbie. De la Barbie. Yes. Ok. ¿Dudas? Ok. ¿O estamos bien? Sí, estamos bien. Ok, trabajemos entonces, chicos. Pueden compartir pantalla para que todos lo puedan ver, no hay problema. Hello, hello. Ok, chicas. ¿Acaso lo tengo, chicas? Yeah. Ok, girls, for you is going to be this one. Ya se las mandé al grupo de Zoom. Perdón, al chat de Zoom. Igual ya pueden compartir pantalla entre ustedes si quieren. Ya tienen la opción. ¿Ya les cayó? Ok, from which show is it? ¿De cuál show es? ¿De qué serie? Friends. Friends, there you go. So, trabajemos por... Let's go. Compártanse pantalla, les va a servir. Hello. Hello, teacher. Hello, ahorita se las pongo, chicos. Chicos, ya tienen la opción de compartir pantalla si quieren. Entonces, ustedes también pueden ponerse a compartir pantalla if you want. That is fine. Ahorita se las pongo. Permítame que ya había encontrado eso. Ya voy a perder, permítame. Oh, my gosh. Permítanme, chicos. Permítanme, chicos, perdón. Oh my gosh, not working. Permítanme. Permítanme, chicos. Permítanme, chicos. Oh
Ok, ahorita les va a caer al chat, chicos. No sé si me avisan cuando ya la puedan ver. Por... No les ha caído, ¿verdad? No. Me permito. Ok. Bien, no sé si van a identificar de qué serie es. Es de una serie de Disney Channel, actually. You can let me know cuando ya les caiga. No sé si identifican. Ahorita a mí no me carga. No te carga. ¿Quién sí la carga? Ya me cargó, pero no la reconozco. Ok, ¿alguna vez vieron Phineas y Ferb? Sí, sí. There you go. Pensé que esa era, pero dudé. Ok, nice guys. Ok, ¿tienen dudas? Solo es de describir lo que vemos. Todo lo que vean, todo lo que vean. Vamos a usar el there is y el there are. You can use it if you want. That is fine. Bueno. Y trabajemos, trabajemos. Bueno. Ya mismo. Perdón, chicos, que me tardé, pero tenía se me estaba trabando todo. Bien, acá está su casa. From which movie is it? ¿De cuál movie or serie? ¿De cuál es? No vemos, teacher. ¿O dónde está? En el chat. En el chat, ahorita. I don't know. ¿No? No, teacher. Okay, it's a Stranger Things. Entonces, chicos, vamos a describir todo lo que vamos en esa casa. Trabajemos. 10 minutos. Okay. Chat está. Abrí el chat. Ah, pero si se unió. Chicos, se pueden convertir la pantalla. No sé si les dije. Solo le dan en compartir y uno puede compartir. Sí, es cierto. Abro aquí mi pantalla. Ah, vaya, tal vez alguien puede compartir. Va, yeah. Espérame. ¿Dónde voy a compartir? Creo que. Compartir. Ahí aparece compartir como una flechita para arriba. Puede. En la parte de abajo. En la parte de abajo. Share screen. Ajá. En la parte de abajo. Ah, sí, está sí, compartir pantalla. Chatear, reacciones, compartir. Exacto. Ajá. Ahí. Ajá, exacto. Ahora pantalla. Compartir. WhatsApp no vale compartir. Mentira. Sí, WhatsApp no lo compartan, ya me pasó. ¿Dónde ve? Sí, a veces por error se comparte, sí, es un hecho. Y se pasan los chismes después de los teachers, ya. Yeah. Vaya, ahí está la pantalla, no sé si la ven. Yeah, there you go. If you can do it bigger. Sí, la veo. ¿Perdón? Si la puedes hacer más grande, amazing. A ver, ¿ahí? Ya, yeah. Ahí ya la pueden ver, chicos, empiezan a trabajar. Todito lo que ya lo habían descrito. Vaya. ¿Ok? Entonces, en este caso ya llevamos in apartment has a sofa. Es lo, como florero. Un florero. Como florero. Y ahora están esos mini botecitos, chicos. Hola. ¿Eh? Yeah. Keep working, please. Más, ¿qué más? ¿Alguna otra que vean? Ah, la de las plantas la pusieron. Sí, yo sí puse plants. Uh-huh. Aquí hay cosas hasta el fondo. Fíjense bien. No veo, teacher. ¿Dónde está el televisor? Teacher. ¿Que les mando otra imagen más definida? Ni con los lentes. Sí, porque... Ya mandaron. Sí, porque cuando la... Ok, wait a second. Permítanme que... Ay, no me puedo salir. Es un... Oh, no la puedo hacer chiquita. Bueno.
Quiero ver yo también si puedo buscar una para. Ok, ahorita te mando otra, espérate. Friends. Ok, pueden tener ventaja, como puede ser desventaja que les mande otra, pero oh, it's fine. We will send this one. No sé si ya les cayó. No. Ahorita. Mierda. Yes. ¿Les cayó? Sí. Creo que está más detallada. Le voy a mandar dos para que utilicen diferentes puntos de vista, ¿ok? Ok. ¿Ya la ven las dos? Yes. Good. Keep working, girls, please. Cualquier cosita me escriben, ¿sí? No, una pregunta antes de que se vea. Dime. ¿Cómo se dice la lamparita? La lamparita. Lamp. Cambridge Dictionary. Thank you. Okay. Those are my girls. Yeah, vamos, team girls. ¿Vamos bien? ¿Sí? Yes. Working? Good. Cualquier cosita me dicen si tienen dudas, ¿ok? Ok. ¿Qué es lo que está ahí? Papeles. Chicos, ¿sale? Tienen la opción de compartir pantalla si quieren. Solo le dan en compartir y pueden compartir la imagen que están viendo. Si quieren que todos la vean al mismo tiempo. Ok. That's going to help you. ¿Antes para describir? Sí. Una puerta también. No se queden con bastante. Todo lo quiero detalladito, detalladito. Está la alfombra, los libros, hay cosas de átomos, pizarras. Hay hasta una hormiga que iba pasando ahí. Hay figuras de acción. Cubo de rugby también. Los cubos y everything. Sí, ya tenemos casi todo. Everything. ¿El telescopio? Ya está también. Sí, yes. ¿Estas cosas del fondo? ¿Cuáles cosas de todas? Ajá, estas cosas que estoy enseñándoles aquí, que son un maletín, aquí hay un cohete también. Un cohete. Que está a la par de la maleta, es un cohete. Ah, sí, ese es un cohete. ¿Ya lo tenían? Sí. Sí, ya estaba. Y eso que está atrás es una maqueta del ADN. Everything. El ADN. Sí, una maqueta de ADN. Tienen dos minutos más. Ok. El ajedrez lo notamos más. Sí. Ese es el. Los audífonos también. Los audífonos que tiene la computadora. Y eso. Que se ve encima de la computadora son audífonos. Yo creo que sí. Sí, son unos audífonos. Cajas. También hay una cafetera aquí al fondo. Hay un juguete. Hay unas pictures. Everything. Yeah, see that. Vean todo, chicos. Esas que están ahí atrás. Las flores. No. Florero. Uh-huh. Lavado de manos. También se ve. Ah, y un cesto de basura. Creo que es este de aquí también, ¿verdad? Sí. No. ¿Vamos bien, chicas? ¿Sí? Sí. Yes. Two more minutes, dos minutos más. Ok.
La otra muchacha creo que decía. La pronunciation. Hay que rifarlo. Vaya, pronúncienlo ustedes los que tienen, a ver. Yo tengo window, shoes, mirror, ball, bed, guitar, soccer ball, poster, notebook, fishbowl, bookstore, snakeboard. Vaya, ya no se diga más, usted lo va a decir. Bien fácil, ya. Se la aplicó. Ya no se diga más, usted la elegirá. Desafortunadamente la teacher va a ser quien va a elegir quién va a hablar. Unfortunately, your favorite teacher is going to pick. La teacher estaba en la oscuridad, miren. Yo siempre estoy escuchando. Sigan trabajando, mis niños, sigan trabajando, ya regreso. Ok. Being recorded. Lamp. All right, guys, we are back, right? So, right now, first question as every day. How was your activity? ¿Cómo estuvo la activity? Yo vi caritas riéndose, a ver. Entretenida, muy entretenida. Sí, entretenida. Sí, 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 mucho. ¿Le gustó? ¿Los hice pensar? Sí. Ahí lo vi. Yes. Ahí lo vi dándose con todo ahí, pensando, pensando. Right now, guys, I want to know, you got new vocabulary, right? New parts of the house, new pieces of the house, new articles of the house. So I'm going to say the name of the house or the series that I gave you, and you're going to tell me only the new vocab that you got. Solamente el vocabulario nuevo que ustedes agarraron, okay? ¿Sí? Yes. Okay. So, we are going to start with a Stranger Things house. Con la casa de Stranger Things. So, ¿quién me puede hablar de qué nuevo vocabulario tomaron? The chandelier. 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 Pot. Magazine. Magazines. Paper. Papers. Lamps. 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 Bookstore. 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 Good. Thank you. Clap for them, guys. Aplausos. Let's go with Phineas and Ferb's house. Con la casa, bueno, el room de Phineas y Ferb, actually. Bueno, en mi caso, el único vocabulario nuevo que aprendí fue fishbowl, pecera. Los demás ya los conocí. Yeah, that is true. They have one at the back up, right? También estaba guitar, soccer ball, windows. Había. Yo puse night stand, que era como una mesa de noche. Y también una basin lamp, una lámpara de noche. Amazing. Thank you, guys. Class for them too. Aplauso.
Aplausos, los quiero ver, no sean así. Let's go with the girls. Friend's house. La casa de friends. Yeah. In the living room, the friends, they are in a lamps, plants, two windows, and doors, pictures, cushions. Cushions, se me fue la pronunciación. Cushions. A teddy bear, a diaper bag, photographs, garbage collector, and a horn. A horn. Good. Okay, thank you, girls. Claps, aplausos a las chicas. Let's go with one of my favorites, Barbie's house. ¿Quiénes tenían la casa de Barbie? Aquí estamos. Ajá. El paso ahí. Sí, hable, hable. Anchors, picture, chimney, umbrella, cushion, rug, lamp, firewood, sunglass, and towel. Good. Thank you. Claps, guys. Aplausos. And let's finish with the Big Bang Theory house. Porque ellos tenían como mil cosas y supuestamente anotaron las mil cosas. Entonces, I want to see them. I want to hear them, actually. So, let's go, guys. Big Bang Theory. In the house of Big Bang Theory house. A sofa, armchairs, chairs, many pictures, many toys, three lamps, four windows, many, many books, a one market, model, sorry, a one model, two doors, one row, Se me olvidó lo demás. Only that? Chase game. ¿Compañeras? Chase game. A chase game. Magazine. Mini magazine. Magazine. A PC. A row. Action figures. Okay, guys. Bookcase, coffee table, only that? Okay, guys, last only for them too, aplausos. Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita as a first activity? Bueno, al final de la clase, todo el vocabulario nuevo que agarramos se va a mandar al grupo. Okay, porque todos tenemos que tener vocabulario nuevo, right? So, vamos a escribir en el grupo todo el vocabulario que hayamos agarrado que sea nuevo. ¿Trato? Ok. Inglés y español, teacher. Si pueden, okay, mejor. Okay? Okay. So, let's go with the last activity for today. Oh, ¿se recuerdan de que les había explicado que yo parto la sección, verdad? Entonces, hoy es puro vocabulario, mañana nos toca gramática. Okay. I'm going to share the screen again and let's go with this reading. This is about two special houses. So it's already pretty interesting, I would say. So I want two volunteers to read them. Quiero dos voluntarios que me lean, rápido. Dos voluntarios que me levanten la mano en Zoom. Hazel? ¿Quién más? Y Sophie, okay, thank you. So Hazel, you're going to read the first one in San Antonio and Sophie's going to read the other one. So let's go, girls, please. Let's go, Hazel. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cineros. Miss Cineros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor.
The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other house, nurse, Mr. Cinero's house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful. But Miss Sincero loves it. Let's go with Sophie. Okay, every year many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called Ogans. Laura Lynn Nelson, I can see very well. I can't. Okay, hold on. ¿Quién puede ayudarle a terminarlo? Que pueda ver bien. Mi coach. Okay, let's go, Brenda. Thank you, Sophie. Thank you. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American home, called Hogan's. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her Hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a good burning stove. Mr. Nelson, teacher, has good about Native American tradition. Okay, thank you. A clap for everybody. Aplausos. Thank you. Bien, chicos. Vocabulario. Vamos con vocab. Vocabulario que no comprendamos. What does mean a good burning? A good... In the second one. Second one. No. In her Hogan. Okay, Hogan. H-O-G-A-N. No, wood burning. W-O-O-D. Oh, wood burning. Let me see. Wood burning. Vamos a buscar. Wood burning stone. Dice verdad. Wood burning yes. Stove. Creo que es... Ok. Oh, es una estufa de leña. Una estufa de leña. No sé qué es una estufa de leña ni siquiera en español, pero es una estufa de leña. Me too. Yeah, I don't know exactly. What is it? We'll see it. Ya lo voy a buscar. Ok. Any other question? ¿Preguntas? Porch. What is porch? Porch. Where? In the freeze. The house has a porch. A porch? Okay, porch. Veamos, porque no es el carro. Yo pensé que ajá, era porch. Es el carro. Ajá. No. Okay, es como el pórtico o la entrada. Como el pasillito de la entrada en las casas. ¿Han visto las casas de Inglaterra? Que tienen como un pasillo y que en ese pasillo, si ustedes entran hasta el fondo está la casa y si no son las escaleras. So that is the porch, como esa entradita. Any other question? No. ¿Estamos bien? Guys, I have a question for you right now regarding this, talking about houses from everybody. Have you ever think about having your dream house? ¿Ya han pensado en tener su casa soñada?
Yes. Yes. Raise your hand if you if you thought about it. Si ya lo habían pensado. Levánteme la mano. ¿Quién ya lo había pensado? Después de tener el trabajo soñado, sí. ¿Verdad? Ah, sí, porque Roberto me echó en cara en la tarea. Les cuento que él tiene el trabajo soñado. Yeah. So, guys, de manera ordenada, ¿qué cositas or what things would have your dream house would have? ¿Qué tendrían su casita soñada? Yo, teacher, puedo. Yes, Hazel, tell me. Vamos en orden, voy levantándome la mano. I'm sorry. Yeah, it's fine. Un jacuzzi. A jacuzzi, mine too. I love them. Ay, yo amo, sí, un jacuzzi, sí, para la noche, para relajarse, uno. Yeah. Para ver Friends. ¿Qué más tendría? A ver, Carlos. Two floors and jacuzzi. A jacuzzi too? Yeah. And two floors. Yes. Okay, good. What else? Eric. A pool. A pool. A big one or a little one? Big. A big one. De las que son de Olímpica, right? Olympic pool. Yeah. Okay, what else? ¿Qué más? Jenny. A big garden. A big garden with flowers? With a lot of cactus. Cactus. That is your favorite flower? Yes. Okay, I like it. Good. Estela. Un gimnasio. A gym. Mine too. What else? Los hombres, milagro que no me has dicho una cancha de fútbol o algo así. Yo sí quisiera una cancha de fútbol en la mía y quisiera una bueno, cancha. I would like a golf, you know, a golfito. I would love one in my house. Yo quisiera un golfito para ir a jugar, para que mis hijos estuvieran como. Yeah, quisiera que mis hijos, por ejemplo, fueran con los amigos y fueran de. Ay, vámonos al golfito de mi casa. Uy, hacer eventos. Pretty, right? A la cena, teacher. A la cena. Ajá. A pantry. De hecho, para ellos el pantry es la alacena, que es donde guardamos como todo tipo de las Kardashian, vea. Entonces es lo que me estás diciendo. Ajá. A big one. Sí, donde tengan organizado todo, que tengan todos los tipos de cereales, todos los tipos de dulces, todo restock. I would love that. ¿Qué más tendría? A ver, le voy a preguntar así, Sandra. Como un cuarto de cine. A cinema, that is true, I would love that too. Y que tenga una onda de popcorn y una cosita de Coca-Cola. Ay, qué bonito. Yeah, I would love that too. Sandra, what else? A big kitchen, a big one with everything. Okay, you like to cook? ¿Te gusta cocinar? Yes. A lot? Much, yeah. So much. So much, yeah, good. What about Fernando? A music studio. Yes. To record, para grabar. Solo para tocar. Para tocar, solamente. Con, of course, with a lot of instruments, con muchos instrumentos, of course. Yes. Okay. Ahora, digamos, no hablando de lugares, chicos, hablando de cosas físicas que quieren en su casa. First one in my case, full air conditioning in the whole house. Aire acondicionado central, o si no, no me sirve mi casa. Yeah, porque el calor me mata. Yo soy menopausa. So, what else? ¿Qué más tendría su casa? Los escucho. Sophie. A beautiful view. Beautiful view, okay. What about Jocelyn? Piscina. A pool, okay. Nuria. Mayeli, sorry, you said Mayeli. Two cars, teacher. What? Two cars. Two cars? Okay. Yeah, I would love to have an old car collection. Yo quisiera una colección de carros viejos, ¿saben? Y tenerlos solo parqueados ahí, sea de, ay, ¿en qué carro me voy a subir hoy? Yeah, in this one. hoy me toca en este. Yes. What else? Jocelyn. ¿Quién más? Quiero ver a quién no le he preguntado ahora. José David.
Studying room, studying room. A study room? Okay. Study room. Yeah, that is true. Like a studio? Yes. Good, I love it. Mauricio, what else? Sería un soccer field, pero pequeño. A little one, like for football sala? Yes. Okay. Yeah, I would love that. Yeah, that would be good. Chill. That would be amazing. You know what else, guys? I would love to have a cappuccino machine. So una cafetera. Super nice. Yeah, I would love to have one for that, one for frozen, and I would like to have like an expander machine. ¿Saben cuáles son esas? Las máquinas expendedoras. Las que poop, 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 poop. Yeah, I would love to have one of all my houses. What else? ¿Qué más le gustaría? Let me see. Un helicopter. Oh, wait. What, Fernando? Un helicopter. A helicopter. I will, yeah, we're talking about our dream house, right? What about Freddy? My property is study quarter. I cannot hear you. Can you repeat it, please? A studio photograph. Photography studio. Un estudio fotográfico. You like to take pictures? ¿Te gusta tomar fotos? Yes. Yes. Ok, ya sabemos a quién vamos a contratar. Cuando quieran sesiones de fotos, vamos a molestar a Freddy que nos haga una sesión de fotos. Yeah. Ok, guys, amazing. So, you were talking that to me. However, I know that you have more ideas about your dream home. So, vamos a anotar tarea para mañana. ¿Listos? Yes. Párrafo de al menos 50 palabras. Describiéndome su dream house, su casa ideal, su casa soñada. ¿Qué partes tendría la casa y qué artículos tendría la casa? Párrafo de al menos 50 palabras. Y yo sí, a mí sí me parecen contabilizadas. Me voy a dar cuenta si no me las ponen todas. Y aparte de eso, hoy sí van a mandar el audio. ¿Ok? Mismo formato que ayer, mismo todo. Sería repeat, digamos, 50 palabras de parte de la casa y 50, artículo. Es un párrafo que habla sobre tu casa soñada, que me describas tu casa soñada. Entonces, ¿qué parte sería tu casa? Y, ajá, por ejemplo, my house, my dream house will have this and this and this. Ok. ¿Ok? ¿Otra duda con la tarea? ¿No? La otra sería leyendo nuestro párrafo. Sí. Okay. Sí, así como hicimos el primer día, igual lo vamos a hacer. Les estaba comentando a sus compañeros, aprovechando porque ya terminé ahorita con ustedes. Ya revisé bastantes tareas, lo felicito, chicos. Hay personas que me las han mandado hasta impresas. Hay personas que he visto que han hasta dibujado a mano su schedule. Hay personas que me han hecho cada día detallado. Solo felicito, me gusta mucho, están poniendo mucho esfuerzo y eso de verdad yo lo valoro mucho. Sin embargo, por lo mismo de que las tareas son tan bien hechas, yo no me puedo dar la tarea de solo verlo. Ah, sí, que se vaya. No. Sino que de hecho las personas que ya recibieron su feedback les pueden decir de que les estuve haciendo correcciones y diciéndoles ciertos puntitos, ¿verdad? Entonces puede ser que ahorita no lo hayan recibido, ya me lo hayan mandado, pero yo ahora mismo, ahora en el transcurso de la noche y la madrugada, se las mando. Así que si ven un mensaje tarde, soy yo. ¿Ok? So, me disculpo por las horas, porque yo sé que no son horas seguras. ¿Ok? Igualmente, no les recuerdo, mañana tienen clase, mañana no empieza el asueto, mañana no se vayan a agarrar de un solo la pachanga desde mañana del asueto del viernes, mañana tienen clase con la teacher. ¿Ok? Porque vi que estaban preguntando en el grupo. Mañana tienen clase. Vamos a hacer huelga. No van a hacer huelga, por Dios. No vamos a hacer lo que hicieron con Maximiliano Hernández para que se fuera del poder y renunciara. Conmigo no va a funcionar, yo no me le voy a ir, sorry. Ok, pero sí, chicos, el viernes no hay clases, todos los viernes no hay clases. Sin embargo, mañana van a llevar bonita tarea, no se preocupen, que van a pasar entretenidos. Ok, okay, teacher, very good. Guys, any question regarding anything?
al de todo lo que he dicho? No? Okay. I have 4 minutes. So during these 4 minutes, I want to hear some of you tell me about how you feel the classes. If you think that you're learning, yes, teacher, I'm learning, but I don't want to hear. Fantastic. Interesting. Incredible. Funny. No. Quiero escuchar una description. Quiero que me cuente, okay? Solo se escucha. En mi caso, yo siento que la clase está bastante dinámica y lo incita a uno, bueno, a mí en particular, a mí me incita a seguir hablando. Es más, en el grupo me dijeron, a usted que le gusta hablar mucho, usted diga. Entonces a mí me incita, me alegra, me motiva a hablar, a hacer todo. Gracias a sus apuntes también, porque me respondió usted también. Eso, yo siento que está bastante motivacional, lo incita a uno a querer seguir estudiando, hay respeto por parte de todos. Y eso, teacher, que ya le empezamos a agarrar cariño, bueno, de mi parte. Ay, thank you. Thank you, guys. Thank you, Hazel. Who else, guys? ¿Quién más? Sandra. Sí, de hecho. Oh, permíteme, Roberto. Primero Sandra y después Sandra. Sí, comparto lo que dice Hazel, de que lo incita a uno a buscar, a saber más y a no quedarse con la duda, sino que buscar más palabras, más vocabulario y no sé, solamente eso quizá. Nos sentimos como la clase pasada, de que queremos saber más de ella, más, díganos, denos más. Bien. Ahora sí, Robert. Sí, lo que pasa es que la pedagogía que se está utilizando es de lo mejor, ¿no? Y pues yo creo que a todos nos interesa, ¿no? Y es como hacer que la dinámica de la clase sea como llamativa y siempre nos está incitando a querer conocer más. O sea, yo en lo personal, por ejemplo, yo no siento ni la hora, pues, porque siempre estoy deseando incluso seguir, por ejemplo. Good. Thank you, appreciate it. Anyone else? Una persona más? Uy, se pelean, chicos. Una persona no, más, o sea, alguien me quiere decir. Ajá, Mauricio, sorry. Voy a decirle yo. La verdad que sí, al principio sí, costó un poquito la forma de adaptar, pues, porque sí veníamos de otro tipo de metodología. O sea, y sí se ve que con esta nueva metodología que está queriendo implantar con nosotros, se va uno como a aprender un poquito más, a rebuscarse un poquito más en vocabulario, ya sea en estudio y todo, y eso nos va a ayudar a ir aprendiendo un poco más de cuando llegamos más adelante, ¿verdad? En lo demás, sí estamos bien. Okay, thank you, Mauricio. Yes, guys, okay. Voy a hablarlo en español. Mi metodología es muy diferente. Ayer se lo dije y se lo digo todos los días. Sé que hay personas que tal vez no la comparten porque prefieren los métodos tradicionales. Yo no estoy para nada en contra de eso. Pues yo fui educada con esos métodos también. Pero ustedes creo que tienen mucho en sus trabajos. Ustedes son personas que pues, pasan su día o su noche trabajando. Entonces no quiero venirles a dar una clase que los vaya a estresar, sino sacarlos un poquito de ese estrés y que se rían o que piensen. Y así como estaban diciendo las chicas, o sea, aquí es lo que les dije el primer día, creo que ya se están dando cuenta. O le metemos porque queremos aprender, o porque la teacher está loca y a saber con qué me va a salir hoy, o porque las actividades están locas. So that is going to help you guys. And I'm really trying to do my best. Estoy tratando de verdad de demostrarles lo mejor, de ayudarles lo más que puedan. Y como les dije, si un día ustedes me dicen, teacher, queremos una hora extra con usted, solo de pura speaking, o de algo extra, un effort, un reinforcement, un refuerzo, of course. Yo con gusto se lo doy aparte, no hay ningún problema. Y les ayudo, ¿ok? Para que ustedes igual sientan, pues, y les interesen. Vamos a leer, hoy les voy a mandar un primer libro en la noche. Hoy les mando es un cómic. Creo, si no les quiero ver, no sé si les voy a mandar el cómic hoy o les mando algo de Edgar Allan Poe, que son Razones Extraordinarias, pero vamos a mandarles ya el libro ahora.
¿ok? Porque solo tengo 4 semanas. En 4 semanas quiero verles todo el cambio. Quiero que aprovechemos, ¿ok? Así que lo voy a tener pushing, of course, but that is going to help you a lot. I promise you, you're going to learn, okay? So guys, thank you for your feedback too. And if you have any advice or any new idea, you can let me know. And I really love it. Me encantan las nuevas ideas. Que teacher, veamos una película. Bueno, vamos a ver películas también de hecho. Vamos a ver películas. La otra semana nos toca ver una película. Yeah. Okay. Okay. Muy so bien. Guys, ¿dudas con algo más o estamos nice? ¿Todos? Bien, chivísimo. So ya los dejo ir a comer o a dormir o a trabajar. So chicos, que tengan una linda noche. Los veo mañana. El asueto no es de mañana. No lo voy a agarrar la pachanga. Vea, los quiero aquí en clase temprano. So guys, take care and see you tomorrow. Bye bye. Good night. Bye, teacher.